Empezamos. Pues buenos días y muchas gracias a los medios de comunicación que han acudido a nuestra convocatoria para esta rueda de prensa sobre los presupuestos del Ayuntamiento de los Barrios para el año 2020. Antes de empezar, me gustaría resaltar el trabajo y agradecer el trabajo de todos los miembros del grupo municipal. Y también de todos los compañeros que han estado en la sede, en nuestra Casa del Pueblo, trabajando estos presupuestos. Creo que el resultado es magnífico para el pueblo de los barrios. Y me gustaría, como digo, antes de empezar, agradecer ese esfuerzo y ese compromiso. El Partido Socialista es un partido de gobierno, un partido que tiene un peso muy importante en nuestro pueblo, y por eso mismo queríamos mostrar la seriedad y la responsabilidad que tenemos en esta nueva legislatura que empezaba. Y en el momento de hacerlo creíamos que eran los presupuestos. Hasta entonces no había habido la posibilidad de sentarnos en ninguna de las otras legislaturas anteriores por las circunstancias que todos sabemos, y sí creíamos conveniente que empezaba una nueva etapa y que debería de empezar con el Partido Socialista poniendo propuestas por delante para todos los vecinos de los barrios en los presupuestos que se fueran a dar en el año 2020. En cuanto nos llega el borrador, empezamos a estudiar esos presupuestos y elaboramos una serie de propuestas que se las trasladamos a todos los militantes y también a los barrios 100%, al actual partido que gobierna en los barrios, para sentarnos con ellos y tratar dichas propuestas. Estas negociaciones, también me gustaría agradecer la voluntad mostrada por los barrios 100%, por esa voluntad de llegar a acuerdo por parte de los dos partidos. Creo que sería esencial esa voluntad por las dos partes, si no, no habríamos alcanzado ningún compromiso de los que ahora mismo diré. Y los puntos a los que se han alcanzado esos compromisos creo que son positivos para los barreños, para todos los barreños, porque tratan sobre necesidades reales del día a día en nuestro pueblo. Puntos como perdón, incrementar la partida correspondiente a la policía local. Es una reivindicación de años que llevamos haciendo del Partido Socialista, que también hemos incidido bastante en estos últimos meses, llevando también mociones a pleno. Y creíamos conveniente, después de los diferentes sucesos, sobre todo en las dependencias municipales, de robos y tal, que en estos presupuestos para el año 2020 se incrementara la partida de la policía local, dotándole de más recursos materiales, que era uno de los problemas, que es uno de los problemas que tiene esta policía. No es el único, otro, el más grave también es el de plantilla, y uno de los compromisos también era la voluntad para solventar ese problema en este año y que también aumentara el número de policías locales. También un tema que afecta y preocupa bastante a todos los vecinos, el tema de la limpieza en nuestro pueblo. Otro de los puntos y de los compromisos era que, viendo el borrador de los presupuestos, veíamos que el incremento que había para limpieza viaria, parques y jardines era de unos 600.000 euros. Y una de las propuestas que teníamos nosotros era que esa partida se incrementara, que la subida fuera al menos de 1 millón de euros. Como habéis podido ver recientemente, se ha aceptado esa propuesta y al final, finalmente, la subida será de entre 1.200.000 y 1.300.000. Creo que es positivo, perdón, es positivo para el pueblo de los barrios porque va a dotar de más recursos a la hora de la limpieza, pero también quiero resaltar que este compromiso también viene vinculado a la elaboración de unos informes sobre la gestión directa del servicio, informes que fueron aprobados por pleno en los últimos meses, creo que recordar el pleno de noviembre, con una moción que presentamos Podemos y nosotros, y también está recogido en esos compromisos de elaboración de informes sobre la gestión directa del servicio. Además, otro tema que nos preocupa bastante a los socialistas es el de servicios sociales.
Como podéis haber comprobado en estos últimos años, hemos denunciado ese triste galardón que siempre se le ha dado al Ayuntamiento de los Barrios por parte de las asociaciones de servicios sociales. El galardón era el corazón de piedra por ser uno de los municipios que menos invierte en servicios sociales, por lo que era necesario y vital que una de las propuestas fuera el incremento de esa partida. Se va a incrementar, es cierto, levemente. No estamos satisfechos con esa subida, pero aún así sí hemos llegado a compromiso, y aquí me gustaría pararme porque son compromisos que a nosotros la verdad que nos satisface bastante. Son en la elaboración de un programa específico en el área de servicios sociales que ayude a las asociaciones que presten labores sociales, como son asociaciones contra el cáncer, Alzheimer, discapacitados y etcétera, ¿no? Todavía tenemos que poner en contacto con esas asociaciones, ya lo hemos hecho con algunas, nos lo han agradecido, pero sí me gustaría hacerlo oficialmente con todas, sentarnos oficialmente con todas para exponerle de primera mano cuáles son esos compromisos. Y como digo, es uno de los compromisos que especialmente nos satisface a los socialistas. Estaremos muy vigilantes de que se cumplan. Además, como también habéis podido comprobar con el tema de la situación de la Junta Municipal de Distrito, es un tema que preocupa a todos los palmoneños y a todas las palmoneñas. Nosotros también hemos visto conveniente que en estos presupuestos entrara ese tema y entrara ese debate. Cuando nos muestran el borrador de los presupuestos, vemos que las partidas destinadas a la Junta Municipal de Distrito no tienen dotación económica. Es cierto que una cosa es lo que pongan los presupuestos y después la ejecución de los mismos, pero sí, así se lo trasladamos al alcalde. Creíamos conveniente, para mostrar la voluntad de constituirla, que la partida de la Junta Municipal de Distrito tuviera dotación económica que es simbólica, porque lo que afecta presupuestariamente la Junta Municipal de Distrito es irrisorio, pero sí, como digo, es una voluntad para el pueblo de Palmones, de la necesidad de constituirla y de la voluntad, como digo, de hacerlo. Estas son las medidas, sobre todo, más importantes y que hemos querido incidir mucho más en todos estos compromisos. Es verdad que hay otras. Hay compromisos de bajada de la propaganda y de la publicidad. También un tema que ha sido una reivindicación durante todo este tiempo del Partido Socialista, la asesoría jurídica externa. Pedíamos la reducción de esa partida, se va a reducir, y además con el compromiso que lo que no se invierta, que lo que no se gaste de esa partida en el año 2020 se redistribuya a las demás delegaciones, como son policía local y servicios sociales. Este ha sido alguno de los compromisos, como digo, alcanzados con el equipo de gobierno. Vemos positivos los compromisos adquiridos. Además, también es el reflejo de todo el trabajo que llevamos haciendo, no solamente en estos días con los presupuestos, sino también de estos meses. Todas las propuestas que llevamos han sido previamente llevadas a pleno a través de mociones, han sido compromisos adquiridos tanto con los trabajadores de perdón, de limpieza, sino también con las trabajadoras de ayuda a domicilio. Esa elaboración de informes y esa constitución de mesa donde estén presentes las trabajadoras, el equipo de gobierno, y se elabore un informe sobre la gestión y los servicios privatizados, pero que podrían ser también de servicios de gestión pública, son compromisos adquiridos por pleno, y veíamos conveniente que también se recalcaran en estos presupuestos. Creo que el pueblo de los barrios debe de estar contento por la clase política que tiene, y sobre todo también por un partido como es el Partido Socialista, que estando en la oposición demuestra que puede llevar a cabo medidas a través de compromisos y de acuerdos con el equipo de gobierno. Se abre una etapa en que todos tenemos que arrimar el hombro para mejorar la situación de todos los barreños, y ahí pues siempre nos tendrán al Partido Socialista con una oposición
dura, porque no nos moveremos de nuestros principios más esenciales, como son el tema de servicios sociales, por ejemplo, pero sí constructiva, y la muestra está que estamos a servicio de sentarnos por el bien de todos los barreños. Por esto mismo, y viendo la situación de los compromisos que se han adquirido y que presuntamente se llevarán a cabo y que nosotros estaremos vigilantes de que se cumplan, también teniendo en cuenta que sigue habiendo aspectos de esos presupuestos que no nos convencen y son temas bastante esenciales, por ejemplo, pues también, como he dicho, el tema de las partidas de servicios sociales todavía nos sigue pareciendo bastante baja, y otros aspectos que ya iremos comentando, pero aún así, como quiero hacer hincapié en que se van a llevar a cabo compromisos, el Partido Socialista quiere mostrar esa imagen de responsabilidad, esa imagen de seriedad, y no va a bloquear el normal desarrollo de unos presupuestos que llevarán medidas, creemos, esenciales para la vida de todos los vecinos, que son nuestras, y por tanto hemos tomado la decisión, tanto del Grupo Municipal y también expuesta en Ejecutiva, de abstenernos en el próximo pleno en el punto de los presupuestos para 2020. Si hay alguna pregunta por parte de los medios. Pues muchas gracias por venir, y nada, reiterar el compromiso del Partido Socialista con este pueblo, con todos los barreños, y que, digo, desde la oposición constructiva queremos mejorar la vida de todos los vecinos, que para eso estamos aquí, para eso nos eligieron. Muchas gracias.